No olvides dar like a este video, suscribirte, dejarme claro en los comentarios qué otros videos quisieras tener y sígueme en todas mis redes sociales. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Un muchacho me necesita. Hola, soy Rafa, tengo 17 años y llevo más o menos 10 meses dejándome crecer el cabello. Lo que más se me ha dificultado es encontrar a quien me lo corte bien porque no me he hecho el despunte y se me esponja demasiado el pelo. Hola muchachón Rafa, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Algo nervioso? Poquito. No te preocupes que el día de hoy vas a tener una increíble transformación. Acompáñame de este lado. ¿Cómo estás muchachón? Bien. Bienvenido. Pues siéntate muchachón para que me platiques y me cuentes toda tu historia del por qué te dejaste crecer el cabello y todo tu proceso de crecimiento. Pues de siempre me lo he querido dejar largo, pero en mi escuela no me dejan. Lo bueno de la cuarentena es que no voy a la escuela, me lo pude dejar largo. ¿Y qué ha sido lo que se te ha dificultado en este proceso de crecimiento? ¿Qué es lo que quisieras mejorar de él? ¿Qué se te ha dificultado durante todo este tiempo? Pues lo que más se me ha dificultado es encontrar a alguien que me lo corte bien, pues saber qué tipo de pelo es el mío. Pues en clases en línea, pues o apago la cámara o me pongo un gorro para que no se vea que me explotó un boiler en la cabeza. Me esponja mucho el cabello, no sé qué hacer, la verdad. ¿Y qué estilo de cabello largo te gustaría tener? ¿Quieres experimentar con algo nuevo? ¿Quieres modificar algo de lo que tengas actualmente en tu cabello? Pues el problema está ahí. No sé ni qué estilos existen ni cuál quisiera. Estoy buscando sueño. Y en tu video tú me contaste algo de una chica por ahí que había. ¿Qué pasó con ella? ¿Quieres hacerte el cambio para ella o cómo te gustaría verte? ¿Ya la conquistaste, no la has conquistado? ¿Ya terminaron, ya fueron novios? Cuéntanos un poco más sobre eso que me contaste en tu video. Con la niña no he avanzado mucho porque estamos en cuarentena. Pues cuando volvamos quisiera estar presentable para ella. Si es que me declaro o salimos. Pues para eso tengo a el experto en cabello largo, el que me ha ayudado muchísimo a mí a tener mejor cabello largo posible, el que me hace mis cortes de cabello. Así que te voy a llevar con él para que sea él el que te ayude a mejorar tu imagen, a hacerte ese corte de cabello que tanto quieres, que esté en onda, que vaya con tu tipo de rostro y con tu tipo de cabello. Te presento a Rafa, Don Pepe. Ahora sí que te dejo en muy, muy buenas manos el experto que sabe todo sobre el cabello y te aseguro que te va a dejar un increíble cabello. Así que, estás en buenas manos. Muchas gracias. Cuéntame qué te gusta de tu cabello, qué no te gusta de tu cabello. Me gusta que está más o menos ondulado. Lo que no me gusta es que no tiene forma, como muy esponjado. No me echo las puntas, así que supongo que está un poco mal de ahí. O sea, ¿desde cuándo te dejaste crecer el cabello? ¿Lo tenías corto y te lo dejaste crecer? ¿A partir de ahí cuánto tiempo tienes que no te lo cortas? Me lo corté en octubre. No manches, pues te crece rápido el cabello. Lo que no te gusta de tu cabello es que esté ondulado y que no tenga forma. De la forma yo me encargo y de lo ondulado voy a adaptar un corte para ti. Aprovechar eso ondulado y que tenga un estilo chido. ¿Tienes una idea cómo te gustaría, hasta dónde te gustaría dejártelo crecer? No. Entonces no tienes idea de cómo te lo quieres dejar crecer. ¿Quieres que yo te recomiende algo? Dime, yo estoy aquí para ayudarte. Si me puedes recomendar algo, estaría bien. Ok, mira, por tu tipo de cara, o sea, tus facciones, tu tipo de cara, tu cráneo, o sea, tienes un cráneo chido y tienes muy buen cabello, viejo. Yo lo que te recomendaría es principalmente darle forma, dejarlo hasta un nivel, hasta aquí, hasta los hombros. La neta, ahorita sí te voy a quitar un poco, mucho, de algunas partes te voy a quitar mucho y de otras partes te voy a quitar muy poco para darle forma al cabello. Y ya, o sea, conforme vaya pasando el tiempo, ya te vas diciendo, regularmente yo recomiendo cada 3 meses vengan cuando se están dejando crecer el cabello y estarles equilibrando el cabello, porque ahorita en este temporal de calor crece más rápido el cabello. Y por ejemplo, la parte de aquí detrás de la cabeza es donde crece más rápido el cabello porque es más caliente. Entonces, ¿me dejas en mis manos tu look? Sí, confío en ti. Ya está, viejito, muy bien. Y cuéntame, viejito, ¿por qué te dejaste crecer el cabello? Pues sí, en mi escuela no me dejan ponerlo largo. Y vi la oportunidad, como siempre quería, me lo dejé largo. Y aprovecha, hombre, porque quién sabe, porque mira, ya casi llegando a los 40 empieza a crecer las entradas, pues. Mira,
esto te voy a cortar más o menos esto. De aquí te voy a cortar más. Donde te voy a cortar menos es en la parte de arriba. Te voy a hacer un corte en capas, pero vamos a hacer un efectillo ahí para que tengas y tengas tu cabello con movimiento, puedes jugar con él, o sea, lo traigas suelto y también da un muy buen look. La verdad es que siempre que te vas a dejar crecer el cabello, viejito, tienes que tener en mente la paciencia, la lana que le vas a invertir, porque sí, definitivamente tener un cabello y una barba cuidada implica más tiempo, más atención y más lana. Siempre. Si quieres tener un cabello y una barba chida, y si no, pues vas a traer acá greñas de indigente. Tu tipo de cara se llama romboide, o sea, porque es afilada de abajo y es afilada de arriba. ¿Cómo es eso? Es donde se proyecta la luz y cómo se proyecta la luz. Y yo lo que hago es adaptar un corte que yo considere que se te vea padre, que va a destacar tus facciones. Por ejemplo, tienes unos labios chidos, tienes unos ojos chidos, tienes una nariz grande, entonces el tener el cabello en esta forma disminuye un poco, pero no es que te disminuye la nariz, sino son efectos visuales nada más. Jugar con líneas y cosas así. ¿Cómo estás, muchachón? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sientes tu cabello? ¿Qué te gustó? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Cuéntanos. No, pues aprendí muchísimo. Me gusta que sí se me ve más la cara. Me veía muy desordenado, sin forma el cabello. Aparte, no sabía que estaba muy seco mi pelo. Estando acá, aprendí a hacer varias cosas, cómo hidratarlo. ¿Y qué opinión te llevas de Don Pepe? ¿Te gustó su servicio? ¿Ya vas a venir con él? ¿Ya tienes una de tus dudas que tenías? ¿Era con quién cortarte el cabello? Y bueno, pues qué mejor que con Don Pepe ahora ya puedas venir y ya sabes, te gustó el corte de cabello, entonces ya sabes con quién empezar a venir con él para que te corte el cabello, para que te dé más consejos. Él tiene muchísima experiencia, es quien me ha ayudado muchísimo con mi cabello. Estás en muy buenas manos. Me gustó mucho en general todo, la verdad sí, aprendí bastante. Sí, ya tengo con quién venir. Pues muy bien, muchachón, hasta aquí ha llegado mi misión. Te he rescatado de un gran problema que tenías con tu cabello junto con mi equipo de Don Pepe, así que espero y sigas cuidando tu cabello y lo sigas teniendo largo y lo sigas manteniendo como Don Pepe te ha aconsejado para que lo puedas tener el mejor cabello largo posible. Así que hasta aquí es mi misión. Pues felicidades por tu nuevo corte de cabello y por tu nuevo estilo. Y a conquistar a esa chica y que te veas muy bien en la graduación de tu hermano. Aprendí mucho, la neta sí. Al llegar, pues sí tenía el pelo tapándome toda la cara. Y después del corte y de aprender, así siento el pelo más hidratado. Me gustó mucho todo. Lo más importante, el corte. Sí, estoy bastante contento. Para finalizar, pues un saludo para ti. Tú sabes quién eres. Después de este corte, vas a ser mi novia.